Como esta que ha desarrollado el Instituto Buñuel, de estos encuentros profesionales, que lo que vienen es a completar en una manera importante, precisamente con la presencia de personalidades verdaderamente claves en el sector cinematográfico en España, ya sean desde la producción o también desde la adquisición de derechos y del desarrollo de proyectos como son las televisiones, el poder intercambiar, que los nuevos realizadores puedan intercambiar sus ideas y escuchar cuáles son los proyectos que se están buscando y cuáles son el modelo de proyectos que se están buscando de primera mano, verdaderamente es un lujo y lo felicito. Para nosotros como directores, un evento como este supone, para empezar, conocer a la gente a la que conoces de oídas, con la que has hablado por teléfono, con la que te has mandado un mail, que ha analizado tu trabajo. De repente uno se pone cara, te conoce. Ser director conlleva cierta solitud, soledad, ¿no? Porque estás como solo en el ojo del huracán, rodeado de mucha gente, y no sueles compartir mucho la experiencia. Porque te enriquece, porque te da parámetros, aprendes de las experiencias de otros, y yo creo que algo así es muy útil. Es imprescindible que se generen nuevas miradas, nuevas propuestas y nuevas ideas y nuevos autores que nos traigan ideas y savia nueva al cine español. Creo que el pan lo damos con la televisión y el jamón pata negra deberíamos darlo con el cine. Para empezar con tu primera película, lo primero que hay que hacer es armarte de paciencia y tener mucha fe en lo que tú quieres hacer. Hacer cortometrajes es imprescindible para hacer un largometraje. Normalmente aquí en España los directores van con el guión bajo el brazo y rara vez un productor llama a un director para comenzar un proyecto desde cero. Me interesa mucho la creatividad, el talento español, y aquí, sin embargo, hay veces que no termina de funcionar en taquilla. Es verdad que he encontrado mucho talento en los jóvenes, y por esto hemos hecho tantas películas con actores, con directores que no habían hecho todavía, sino que cortos o academias. El cine en España actualmente es fundamentalmente diverso. Es un cine que muestra distintas temáticas, distintas estéticas, distintas visiones por parte de los creadores, y yo creo que esa es la mayor de sus riquezas.